greatest kick of all. Blue Steel, a point blank thriller. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Bien, antes que nada, tienen en el canal dos videos subidos tipo podcast que hice con mi amigo Eduardo Méndez. Les recomiendo que vayan a verlos porque la verdad que son buenos videos. En el último video, el de Entrance, tienen una especie de historia personal ahí que yo conté, que yo viví, o mejor dicho, que estoy viviendo, vamos a ver qué pasa. Con respecto a la película, ¿no? Esto de sentirse acosados y todo eso. Bueno, tenemos que hablar de Catherine Bigelow, una directora que no se nombra, hizo Near Dark, posiblemente ahí empatada con Lost Boys, una de las mejores películas sobre vampiros en los 80. También hizo, creo que sí, hizo Loveless con Willem Dafoe. Bueno, hizo Point Break hizo Catherine Bigelow, y también The Hurt Locker. Hizo otra película llamada Detroit, pero a mí la verdad que Detroit no me gusta mucho, creo que es su película más floja, aún siendo una buena película, pero la verdad que Catherine Bigelow es una directora que no se la nombra mucho hoy en día. Es como, capaz, como Karin Kusama, ¿no? O sea, son directoras que hacen películas muy buenas, pero no están, digamos, en el radar hoy en día. Así que acá estoy yo con mi labor para hacer resurgir a esta directora. Y también tenemos que hablar sobre Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, yo soy un fan de Jamie Lee Curtis. He comentado El Tren del Terror y también Prom Night, que son dos películas slasher que están comentadas en el video dedicado al género slasher. Las tienen comentadas ahí. También comenté Road Games, una película tributo hitchcockiano, que es una gran cinta, gran película. Pero acá tenemos a Blue Steel, una película de Jamie Lee Curtis que ella, digamos, también. La gente cuando dice Jamie Lee Curtis dice o Mentiras Arriesgadas o Halloween, pero no nombra esta película, y yo creo que acá ella está excelente. Es posiblemente su mejor papel o uno de ellos, porque acá hay que fijarse, veedores, los detalles de la película. Fíjense primero el título, Blue Steel, acero azul. Bueno, ¿cómo se forma el acero? Principalmente con el calor, ¿ok? Con el calor, con temperatura alta. Y esto es lo que va a tener la protagonista que interpreta Jamie Lee Curtis. Ella va a tener en su interior, en su carácter, en su temperamento, va a tener mucha bronca, mucha ira, también mucha impotencia. Que es lo que la va a hacer lograr, sí, o a hacer cumplir esta meta. Esta película creo yo que es un claro ejemplo, es un buen ejemplo de un rito de iniciación, así como todo héroe o heroína toma en su camino. En esta película comienza con una práctica que hace Jamie Lee Curtis, muy parecido a la práctica que tenía Clarice Starling en Silence of the Lambs, la de Judy Foster. Muy parecida a esa. De hecho, esta película es previa a la de Judy Foster, así que igualmente este tipo de escenas estaban en las películas capaz de sobre policías, donde había una práctica de tiroteo y este practicante falla en la práctica porque capaz no miró atrás, que había otro bandido, otro ladrón, entonces bueno, el ladrón le dispara por la espalda, ¿no? Bueno, una típica escena de práctica de policía. Pero eso es muy importante porque este tipo de prácticas que se muestran en las películas sirven para demostrar que el héroe o la heroína está en una especie de rito de iniciación. O sea, le falta todavía recorrer un camino para poder llegar a la meta, que es convertirse en la heroína como mito, en realidad. Es muy importante ese detalle, que capaz el personaje de Jamie Lee Curtis no mira los detalles, que es lo que
básicamente ella va a fallar en la película, porque ella sale con un tipo, pero ella no sabe mirar todavía, no sabe mirar. También tiene mucho esta película sobre las miradas, o sea, ella va a aprender a mirar más adelante, y esa mirada va a ayudarle a disparar y a matar a su enemigo, que antes era su novio o amante, ¿no? De hecho, justamente hablando del amante o novio de la protagonista, Ron Silver acá está excelente. Ron Silver haciendo de villano, villano psicópata, a mí me encanta. Bueno, fíjense, como dije antes, los detalles. El rito de iniciación, primero la heroína falla porque no sabe mirar, pero después va a aprender a mirar más adelante en la película cuando se enfrente a este enemigo. A este enemigo como una especie de final boss, ¿no? El jefe final, como en todo videojuego, básicamente. Esta película me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la fotografía que se usa, un azul medio grisáceo, muy capaz Tony Scott, sinceramente. Acá Catherine Bigelow ya, bueno, acá estamos en los, capaz en los 90. Estábamos ya despidiéndonos de los 80 en realidad, pero esta peli tiene mucho capaz de Tony Scott, me gusta mucho la foto de la cinta. Pero una de las cosas que me encanta de la película es como acá Jamie Lee Curtis, cuando recibe el uniforme de policía, o sea, el traje, ¿no? El manto, la mirada que tiene ella, esa sonrisa, porque ella está como orgullosa del traje del manto que tiene. Y se la puede ver en su fiesta de, digamos, sí, cuando se gradúa como policía. Fíjense la mirada que tiene ella, cómo sonríe. O sea, se nota que este personaje está feliz de ser policía. Pero este personaje es como que tiene todas en contra, ¿no? Porque la familia está en contra de que sea policía, sobre todo el padre. El padre dice en la película, tengo una hija como policía, o sea, ¿cómo puede ser esto? La madre la banca dentro de todo, pero bueno, y la amiga también la banca, pero los que la bancan básicamente salen como lastimados. Y es increíble cómo ella se enfrenta al mundo en la película, Jamie Lee Curtis. Eso la verdad que me encanta verlo porque tiene todas en contra en la cinta. Y aún así sigue de pie, o sea, se cae y se levanta de vuelta, se cae y se levanta de vuelta, y es como una especie de piedra invencible. Bueno, de ahí viene capaz el acero, ¿no? De hecho, este rito inicial que hace ella en la película, ella tiene que manejar esta ira, tiene que manejar la ira, la bronca, la impotencia, que todo esto se vincula con el fuego, o sea, el fuego capaz también simboliza esto, o capaz también la alta temperatura. Simboliza mucho esto, la bronca, el enojo. Bueno, todos estos elementos van a servirle a ella para después convertirse en acero. Porque ella no va a ser acero en la película, sino cuando sea al final de la cinta. Ahí ella va a convertirse en acero. También tenemos a Clancy Brown. Clancy Brown, que si no me equivoco, hizo de villano en Sueños de Libertad con Morgan Freeman y también Tim Robbins. Bueno, una gran película, por supuesto, pero acá hace también una especie. Primero es capaz antagonista, después es como que termina siendo aliado de ella, ¿no? Me gusta porque tiene capaz lo que le falta a la protagonista. Hace como una especie de padre, porque ella tiene un padre ausente en la película, o sea, a pesar de que el padre esté, o sea, el padre no está, porque no la banca, no la apoya, digamos, en su decisión de ser policía. Y el novio que tiene en la película es un psicópata, básicamente. Es un acosador, es un todo lo malo. Así que el papel de Clancy Brown me gusta porque representa capaz estos dos roles, ¿no? Muy capaz freudiano, ¿no? Pero bueno, un poquito loco el tema. Pero me gusta porque hace estos dos roles en uno. O sea, él la cuida, la protege, tiene capaz esta figura paterna y también termina siendo un amante de ella que, bueno. Es como que aplica esta capaz satisfacción que el otro amante, o sea, el loco, el psicópata no puede darle, ¿no? Que es capaz seguridad, que es lo que no le daba al tipo. Pero
Esta trinidad de actores que tenemos acá en la película, Jamie Lee Curtis, Ron Silver y Clancy Brown, son para mí excelentes. Hacen una química muy buena, sobre todo al principio entre Curtis y Silver. Creo que lo hacen muy bien los dos. Y después cuando pasamos más en la película más adelante, también es muy bueno eso. Me gusta cómo Clancy Brown se va, digamos, acercando más a Jamie Lee Curtis. Pero, veedores, como dije antes, más allá de esto, de la cinta, recuerden esto, los detalles, las miradas, cómo Jamie Lee Curtis, primero en la película, no sabe mirar, después sabe mirar, para que ella, digamos, se convierta en acero, en esa fortaleza, tiene que lidiar o pelear con el enojo, con la ira, con la bronca, que es lo que simboliza el fuego, ¿no? Y el fuego o la alta temperatura es digamos lo que sirve para hacer el acero, básicamente. Bueno, apliqué un poquito de química, ¿no? Un poquito de química y también un poquito de Freud, de psicología en la crítica de la película. Pero bueno, fíjense esos detalles veedores en la película y también la música que va mucho en composé con la trama de la cinta, que son para mí elementos de la cinta muy buenos. O sea, creo que acá todo está bien. O sea, la foto, muy a lo Tony Scott. También los roles, cómo los interpretan los actores y también, por supuesto, Jamie Lee Curtis. La cámara está hecha de una forma, está filmada muy bien también, me gusta mucho. Es como que la cámara enfoca mucho los gestos de Jamie Lee Curtis, sobre todo en el primer robo que se muestra en la película. La cámara va a enfocar a Jamie Lee Curtis, así, un primer plano. Y vamos a verla a ella sufrir. Bueno, esa parte cuando está ella en el almacén apuntando al ladrón, esa parte es la parte, la madre que me parió. O sea, porque es una parte llena de tensión, lleno de todo. Y esa parte me encanta porque uno está en el asiento pegado viendo qué va a hacer esta mina. ¿Va a disparar el tipo o no? Pero bueno, véanlo cuando vean la película. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Los veo el lunes con otra película para comentar. Que tengan todos un buen fin de semana. Hasta luego.